Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine. Aquí estamos, una vez más, por supuesto, desde las calles del Calafate, compartir con toda la provincia de Santa Cruz, a través de la pantalla de Canal 9, todo lo que ha sucedido en nuestra querida Villa Turística. Un programa muy especial tenemos preparado para el día de hoy, por supuesto, con un resumen de lo que ha pasado fin de semana con las elecciones generales 2011, que se vivieron realmente como una fiesta en nuestra localidad, ya te lo vamos a estar mostrando. Tenemos arte, tenemos deporte, tenemos muchas cosas preparadas para hoy, clip de imágenes, por supuesto. Recordá que podés mandar tu foto a calafatemagazinetv@hotmail.com y podés estar participando por el premio que nos brinda Óptica Wind. El saludo para la gente de Arredo, que nos va a estar acompañando también, como siempre, en el programa del día de hoy, a todos los auspiciantes que de esta manera hacen posible que estemos presentes en esta pantalla y de esta manera comenzar con un nuevo programa, que también va a tener hoy sobre el final una nota que vimos la semana pasada, pero que nos pedían que repitamos, además por una cuestión de horario hubo imágenes que no se pudieron ver porque en el programa no entraba todo, así que vamos a estar repasando lo que sucedía con Martín Palermo y Enzo Francescoli en la nueva cancha de césped sintético del Calafate. Pero la primera nota que preparamos en este primer bloque tiene que ver con las elecciones. Preparamos una crónica para contarte cómo se vivieron en Calafate desde las 8 de la mañana hasta los festejos por la noche. LU23 AM 730, siempre más. Ahí vamos. Apenas pasadas las 8 de la mañana del pasado domingo, se abrieron las puertas de los 7 establecimientos educativos habilitados para que sufraguen los casi 13.500 votantes empadronados en el Calafate, incluyendo a unos 200 extranjeros habilitados solamente para votar cargos locales. De a poco, y sobre todo en horas de la mañana, fueron emitiendo su voto distintos candidatos en sus respectivas mesas. Estamos muy contentos como va todo, esperamos y rogamos de que la mayor cantidad de gente posible venga a votar, porque es muy importante que lo hagan, todo dentro de los cauces normales, así que muy, muy contentos con cómo se está realizando todo hasta el momento. ¿Alguna cábala? No, cábala no, el orden de votar, los candidatos, tenerlos bien ordenados, la verdad que no hay muchas cábalas, una camperita que tengo por ahí que la usé en las elecciones pasadas, que ahora no la traje porque para que no tener problemas, pero no hay cábala, el cábala nuestra es el trabajo. Y desde el Comando Central vamos a estar esperando los resultados, seguramente con todos los candidatos, y bueno, ansiosos ya, por lo menos ya estamos dentro de las elecciones, que era lo que queríamos, que llegaran las 8 de la mañana para poder estar trabajando y estar ya en la elección, y ahora con la ansiedad para que termine y esperar los resultados, pero bien, estamos tranquilos por cómo se trabajó. Gracias, Víctor, y hablamos más tarde. Gracias, Guido, a vos y a todo CMT. Ese documento que lo vemos por fuera muy, pero muy lindo. Sí, efectivamente. Hay alguna cargadita, hizo el presidente de mesa, la verdad. ¿Qué le dijo? Que tenía un problema con el documento, que era triplicado por dentro y oficial B por fuera. ¿No? Muy fuerte. Golpe bajo. Bajísimo. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta jornada cívica? No, bien, contento. Contento como, creo que como gran parte de la sociedad, ¿no? Yo veía esta mañana por las calles y aquí en las escuelas, en las distintas escuelas, la verdad que la gente viene con mucha motivación, con muchas ganas, y la sociedad, lo que uno percibe es que la sociedad en gran parte, digo, no la militancia en sí, que es aquel que trabaja, que tiene la camiseta puesta y que tiene la convicción de que el gobierno ha sido bueno y por consiguiente trabaja para conseguir más, ¿no? Sino el ciudadano común, yo creo que va a emitir su voto en función de la gestión, de cómo hayamos actuado nosotros durante estos 4 años de responsabilidad que nos dio la sociedad. Parece que eso es fantástico y lo que va a hacer la gente en gran parte ahora es eso, ¿no? Convalidar el proyecto político. ¿Alguna cábala seguiste el día de hoy? No. Desde temprano levantado como siempre. Y en las primarias viniste solo, hoy acompañado. Sí, bueno, ahora vine con mi hija porque no voté tan temprano. Por ahí si voto temprano se me complica. Pero hoy 11:30 los chicos estuvieron generosos. Alex estuvo generoso con el horario. ¿Le cuesta levantarse? Sí. El más esperado y más buscado fue el actual intendente Javier Belloni, que llegó minutos después de las 12 del mediodía a la mesa 396 de la EGB número 9, acompañado de su hijo Maxi, y luego de votar habló con la prensa. Está bueno que la gente concurra, que participe, que,
que venga, que vote, que elija a su representante, que eso es muy importante. Cada dos años tenemos elecciones y es muy bueno que la gente en la Argentina, los ciudadanos puedan elegir quiénes los van a representar. Estamos en octubre, sabemos bien que hay mucho más gente que vive en octubre que en agosto, así que entendemos que vamos a superar el porcentaje de cantidad de votantes que tuvimos en agosto. Ahora en octubre se sobreentiende que tiene que ser mucho más. De hecho ya hay muchos más porque hay 240 o 230 y algo habilitados de lo del padrón extranjero que no votaron en agosto, que van a poder votar ahora. ¿La cábala es la bufanda? No la dice la cábala, pero bueno, vamos a poner un poco de colorido. En el cábala no hay, simplemente le pusimos un poquito de colorido a la mañana y para que algún periodista siempre pregunte. Ahí, Maxi, lo trajiste a Maxi también esta vuelta. Maxi era el que faltaba. Nosotros en el 2007 fui con Antonella, con la hija mayor que tiene 14 años hoy, pero bueno, en aquel tiempo tenía 11 años. En el 2009 vine con Sofía, que tenía también 9 años, y ahora vengo con Maxi, que está a punto de cumplir 9 años el 7 de diciembre, el Día del Pueblo. Además de la bufanda, estamos en una escuela y hay cartulinas en los cuartos oscuros. ¿Te tocó justo, mirá, de qué color? Color naranja. Bueno, esperemos que nos vaya bien en esa mesa igual, ¿no? No. El color no significa nada. Creo que se ha instalado el color en la localidad de saber que cada vez que ven algo naranja representa el sector político al cual conduzco yo, pero más allá de eso yo creo que lo más importante de hoy es que la gente pueda venir, pueda elegir a sus representantes, que eso es importante. La última, ¿cómo y dónde va a ser el cierre en la jornada de hoy? No, yo de ahora en más me dedico a recorrer las escuelas, a ver a los vecinos que están votando, que están sufragiando, y nada más, como lo hacemos siempre. El día de las elecciones es el día que más tarde me levanto, me acabo de levantar tan solo hace una hora, me bañé, porque entendemos que ya hoy ya no hay mucho más para definir. La gente cuando llega a las escuelas ya viene definida, viene sabiendo qué es lo que va a hacer, y bueno, lo tomamos así. Después de las 18, ¿dónde van a esperar los resultados? Esperemos después de las 18 que nos toque festejar y pensamos hacerlo en la Avenida Libertador. Gracias, Javier. No, gracias a usted.